en pleno corazón del Vedado, en la larga avenida G, y más exactamente en el tramo que va desde la calle 23 hasta el malecón habanero, encuentra cobijo por las noches una variedad de jóvenes que se diferencian entre sí por el tipo de música que escuchan. A pesar de su actitud pacífica, las autoridades los vigilan con regularidad. Alfredo Jacomino tiene la información. Los grupos son denominados tribus y las tribus no se mezclan entre sí, y cada una respeta su lugar. Eso al menos pacifica el paseo que sirve de mural para sus desfiles de ropas y ademanes. Típicamente el parque es de roquero. Originalmente era roquero, pero bueno, ha habido como una cierta invasión, ¿no?, de otros sectores, de otras tribus urbanas, como los reparteros, los mickeys. Y ya como puedes ver, hay cierta diversidad, ¿no? No solamente hay roquero, también hay diferentes tipos de personas. La última tribu en llegar está integrada por reggaetoneros, quienes cuentan con el espaldarazo de una música que se transmite sin cesar por las emisoras nacionales. No sé los rockeros en Cuba qué se han hecho, porque como puedes haber visto, lo único que queda aquí son dos o tres, cuatro, cinco. Todo lo demás son reparteros y su música y su guapería. Antes había más lo que más rockers, como le dicen algunas personas. Ahora no, ahora como en la televisión y en todos los medios de difusión siempre te quieren inculcar el reggaetón. Pero la concurrencia está marcada también por jóvenes que no tienen a dónde ir, pues a pesar de estar la zona en pleno vedado, no abundan las opciones de ocio. A mí me está aburrido, no tengo nada mucho que hacer y veo aquí la variedad de gente que uno aquí se puede reír mucho de la gente. Es como perder el tiempo, pero si están en mi casa. Yo trabajo, yo estudié, pero vengo aquí los fines de semana porque no tengo más nada que hacer. La calle G no es del agrado de muchos padres que ven estas reuniones como inútiles. También los ojos de la policía peinan el lugar. Y llegó una patrulla y dice que nos habían visto por la cámara que estábamos mal sentados en el banco. Y me llevaron a mí, que estaba recostado al banco por al lado viendo videos en el móvil, y aquí uno que estaba sentado. Nos llevaron y nos metieron media hora en el calabozo de la estación sin razón alguna. Entonces nos levantaron un acta de advertencia por indisciplina social. Tal vez por la edad o la predilección por un tipo de música, la política no tiene presencia dentro de estas llamadas tribus.